Alejandro. Jorge Suchela. Sin freno, loco. Señoras y señores, arranca mucha noche, un miércoles que parece lunes, pero es miércoles, créanme. De verdad, hoy es miércoles y arranca mucha noche con el juego de luces. Sí, el juego de luces de Betania. Panamá, muy buenas noches, bienvenidos a mucha noche. Estamos a miércoles, mitad de semana, y como siempre es un placer llegar a sus hogares para llenarlos de información. Luego de un programa tan... para mí muy enriquecedor el día de ayer, del 9 de enero, conocimos muchísimo la historia de este día para Panamá. Plantamos nuestra bandera, la ondeamos, que luce espectacular, tricolor, por supuesto, y aprendimos bastante entre paparazzi y el señor Olimpo que estuvo con nosotros. Sí, señor. Así que yo espero que se hayan disfrutado del programa. Cualquiera cosa lo pueden encontrar en YouTube, pero bueno, estamos arrancando. Hay que contarle todo lo que se generó durante el día al estilo, por supuesto, de mucha noche. Y como siempre, estoy acompañada... con el hombre más bello. Ay, qué linda. Mi gordito lindo. Ay, paparazzi. Gente, como diría Cash. Gente. Pero yo digo paparazzi y tú dices como diría Cash. No estoy entendiendo. No, porque yo te dicen antes de preguntar y que gente. No, ¿cómo estás, mi amor? Bien contento, gracias a Dios, de un día más de estar con todos ustedes a través de esta estación. Esta televisora. ¿Estación? Sí, de estación de televisión. Estamos contentos una noche más compartiendo con todos ustedes a través de Next, Canal 21. Mucha noche. Gracias. ¿Ah? Me había dormido, hermano. De verdad. Es que tú no conoces del feeling de la locución panameña. Es que esas cosas tú se las dejas a Cash. Todo el griterío y la cosa. Ahí está Adrián quejándose. Exacto, así. Ahí está Adrián en estos días que en el carro. Chuleta, Laura me va a dañar los micrófonos. Eso es mentira. ¿Viste? Ahí está. Adrián nunca diría eso de mí. Pero bueno, todos estamos preparados. Marquito está con nosotros esta noche y por supuesto la información de la madre que no se pueden perder, así que vamos a ver. Está bonito los zapatos. Ah, está bonito los zapatos. Gracias. Esta noche, en mucha noche, y la concentración en la cita costera de ayer generó más reacciones que Dunduzuay ranguleado. Dios. Tanta fue la reacción que hasta el gobierno reaccionó, aunque usted no lo crea, pero obviamente para defender al presidente y no para entender el porqué de la concentración. ¡Qué bárbaro! Y los casinos están que lamen el plato. La otra semana hay chen chen para los jubilados, entrega masiva de Cepadén y ya va... ¡Ah! ¡Oh, bueno, la maquinita de los caballos allá! ¡Allá la vida! Bueno, estamos contigo en la orilla. Bastante información para el día de hoy, no se lo vayan a perder. Claro. E iniciamos el programa de una vez con esta pregunta que les dejamos ayer en redes sociales. ¿Cree que la juventud panameña conozca el significado de la GESA del 9 de enero? Hashtag. ¿Conoce tu historia? Vamos a ver qué contestaron ustedes. Edía dice, para nada, es más, no saben ni qué sucedió. Bueno. Ay, Dios. Coge la quejeda. Maribel Editeca. La juventud va a fracasar en el colegio. Solo saben de música de basura que no les enseña nada. Escuchate, Kevin, tú y Bad Bunny ya me tienen suave los dos. Y mucho menos de nuestra historia. ¿Deberían las escuelas volver a poner la materia de relaciones con... Bueno, Maribel, la están dando para que sepa. Panamá con Estados Unidos. Que no todas. No todas. No. La pública la están dando. Y era obligatorio en el Nido de Águila. Eso sí. Cuando era águila, ahora son, ahí no seas así, hombre. El aguilucho va a ser aguilucho toda la vida, querida. No cuervo, así no es la vaina, así tampoco. Alex Alberto Trejo, la juventud de ahora solo conoce la palabra reggae o reggaetón, por eso están tan atrasados. Bueno. Pero el reggae también educa, si no puta la voz, Marley. ¿Qué más, paparazzi? Holy Sunshine. La lucha del 9 de enero del 64 fue por un patriotismo descomunal hasta la muerte. Hoy los guerreros se extinguieron y quedaron los vendedores de Panamá. No sean así. A ver. Armando Julio dice, con estos profesores que la mitad del periodo lectivo se la pasan en huelga, ¿qué pueden aprender los jóvenes? Bueno, algunos conocen de la historia y otros no. Más allá de la escuela o de una clase que puedan impartir, es por decisión propia, eso, que quieras aprenderlo, que quieras así investigar es, y que quieras saber. Y al final, si ellos lo desconocen,
ese es su propio problema. Exacto. Porque al final son los únicos que cuando le hagan una pregunta, siendo panameños, ¿qué pasó el 9 de enero? No van a saber qué contestar. Entonces, también, es importante. Ellos tienen que ver que también en su casa, en la casa, yo veo, mi papá me habla siempre de la historia. Claro. Y él se va lógico. El chico al ver que su padre habla de historia, su padre habla de historia, él le va a gustar también. Bueno, Kevin, coge ejemplo. No, que ya Kevin me tiene suave con la canción con ese de Bad Bunny, ya me tienen suave ya. Mala, 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 mala y peligrosa. Un día le voy a meter un zapato ya. Pero te la sabes. No, si todos los días me tienen con eso, no puede ser, hombre. Bueno, sí. Para gusto de los colores. Sí, pero en mi tiempo era Gilberto Santa Rosa, Willy González. Era cosa de tiempo. Oye, el caballero está cumpliendo 40 años de trayectoria. Muy bien. Pero ahora lo siguiente. Una pregunta para esta noche. ¿Cree usted que algunos participantes de la marcha de ayer fueron por la causa o por la taquilla? Hashtag. Diga la verdad. Las redes sociales contaron muchas cosas, pero usted puede emitir su comentario en nuestra cuenta @muchanochenets en Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, para mañana jueves compartimos todas sus impresiones. Claro. Vamos con información, y es que luego de la concentración convocada el día de ayer, 9 de enero, en la cinta costera, han sido varias las reacciones que han surgido por esta actividad. Vamos a ver cuáles son. Miles de personas llegaron hasta la cinta costera este 9 de enero para participar de la concentración convocada por Ubaldo Davis. ¡Para afuera! ¡Para afuera! Con la finalidad de pronunciarse contra los actos de corrupción. Diarios locales destacaban en sus titulares frases como "Ahí está el ladrón", Dios, refiriéndose al presidente Juan Carlos Varela. Que quede claro. Estas consignas fueron pronunciadas frente a la residencia del mandatario. A juicio de quienes participaron de la actividad, esto tiene un significado. Bueno, definitivamente el mensaje que se envía es que hay un pueblo que no está conforme, que no está conforme con la actitud pasiva de parte del Ejecutivo. La verdad que de pronto en el calor de una acción específica se dicen cosas bien fuertes, pero más que tomárselo a nivel personal, yo creo que es un llamado de atención al señor presidente y a todos los funcionarios que demuestran que este pueblo está cansado. Ya yo estoy hasta aquí. Quienes formaron parte de los grupos que convocaron esta gran concentración aseguran que fue todo un éxito y que una vez más la voz del pueblo se hizo sentir. Nos sentimos mucho más que satisfechos. ¿Qué? Yo siento que Panamá se dio cuenta. No había mejor fecha para iniciar esta lucha que un 9 de enero, una fecha que es para mí la más importante en la historia de este país, que fue la fecha en la que los jóvenes se despertaron para romper este status quo que nos tenía destruidos en su momento. Ah, es que yo tengo el cerebro, ¿de qué? ¿De chorlito? Para nosotros, la corrupción no es más que el producto de un sistema. Es verdad. De un sistema político totalmente contaminado. Contaminado por los intereses económicos y por el gran poder discrecional que tiene el sistema presidencialista. Es la primera vez que una manifestación como esta se realiza frente a la residencia de un presidente de la República. El gobierno, a través de un comunicado, condenó estos actos. ¿Qué? Y la cobertura que hicieron los medios de comunicación. Estamos mal. No obstante, hay otras acciones que ya han sido anunciadas por estos grupos civiles. ¿Pero cómo ¿Qué pasó, así? Paparazzi? Es que me molesta porque es el sentir de la gente. Entonces, es que ahora vamos a ponerlo el Consejo de Gabinete, ¿no? Que salió todo el Consejo de Gabinete. Pero es el sentir de la gente. Allí llegó gente porque está molesta. Es buen panameño, y perdónenme la palabra, están bien cabreaditos. La verdad es que sí. O sea, ya hay un sentir de que la gente ya no quiere más impunidad. Aquí se están hablando nombres, se están declarando en otros países. Tú casi sacas al presidente de Perú, y aquí nadie dice nada. No, y aquí han aparecido nombres que al final no se les ha dado nada. Seguimiento. Lo que ellos llamaron tres gatos fueron alrededor de unas 10.000 personas, claro, que llegaron a la concentración, que con diferentes consignas estaban expresando pues su molestia, que están cansados de la corrupción, de los políticos, etcétera. Sí, pero tú independientemente no puedes meditar, de todo, Laura, lo que sí me parece quizás es que la gente en el momento, el calor del asunto se calienta un poco, y independiente de todo, es el presidente de la República. Entonces ahorita salen que quieren tomar como algunas medidas, que hicieron conferencia expresando otras cosas. Entonces, pues independientemente, gente, en redes sociales también se compartieron la gente muchas está cosas. Harta de la impunidad, de la justicia selectiva, ya la gente está harta de esto. Hasta la gente quiere ya listas, ¿no? Y el tiempo pasando, y aquí no pasa nada. O por lo menos que los nombres que están se investiguen, claro, que se sepa qué están haciendo, pero todavía es el no sentir. Pasa. El que, lo más es que se cruza. No, porque eso era el CD. Brother, tú tienes la lista, que todo está inscrito ahí. Oye. La pregunta es qué va a pasar ya luego de esto. Ayer fue la marcha, pero ahora qué va a pasar. Es sí, lo que otra. Hay que esperar qué va a suceder. Pero bueno, cambiamos de tema, y es que la Secretaría del Estado, casualmente con
este tema, debo decir, reaccionó ante las consignas realizadas contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, durante la convocatoria llevada a cabo ayer en la cinta costera. Vamos a ver. Ante el legítimo derecho de los ciudadanos de convocar una protesta pacífica y cívica contra la corrupción el pasado 9 de enero, claro, que se desarrolló en orden en un punto específico de la cinta costera, vaya Jorge, un grupo reducido de personas pertenecientes en su mayoría a un partido político, cuyos dirigentes están señalados por corrupción, arrestados en el extranjero y prófugos de la justicia, aprovechó para dirigirse a la residencia del mandatario Juan Carlos Varela. Por instrucciones directas del presidente, y aunque es su derecho para la protección de su familia, este grupo de personas con vínculos políticos claramente identificados movilizó una turba para promover consignas irrespetuosas contra el presidente de la República y su familia. Este grupo, con motivaciones políticas, alteró el orden público, por lo que el Consejo de Gabinete hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación social y a la sociedad civil a condenar estos actos que en nada contribuyen a la paz social del país. El Consejo de Gabinete rechaza este acto planificado y evalúa tomar medidas contra quienes fueron parte de él y condena la forma irresponsable como algunos medios de comunicación han proyectado esta noticia. Busquemos qué es turba. Te voy a buscar aquí. Busca qué es turba, rápido, primero, de verdad, para compartir con ustedes. Dale. Esto es parte de lo que les estábamos comentando. Ajá, claro. De lo que se ha comunicado. ¿Qué turba? Es turba. Ajá. Carbón ligero, esponjoso y de aspecto terroso. Lo que sigue. Que se forma en lugares, a ver. Bien. Turba, sigo buscando porque la misma palabra tiene diferentes significados. Pero, claro, ¿qué te parece esta concentración, paparazzi, mientras lo encuentro? Pero es que tú no puedes decir que con ideologías políticas. Es que tú no puedes desmeritar de que, hey, la gente se reunió. O sea, que los 8.000 personas estaban inscritos en Cambio Democrático y en el PRD y disidente del panameñismo, pues. Según lo que dicen, turba, grupo confuso y desordenado de mucha gente. Ajá. Eso era la turba. Es lo que dice ayer, que eran al final de un partido político, que estaban organizado. Pero no sé, al final. Yo no lo vi desordenado, al contrario, lo vi muy ordenado y querían hacer su bulla. Digo, y es algo que vienen promocionando desde el año pasado, que se convocó a toda la gente y que diferentes grupos muy organizados decidieron al final sumarse. No me van a decir a mí que ellos saben que hay una actividad en la cinta costera y no van, no van a tomar medidas. Por favor. Si no había un helicóptero que estaba sobrevolando también. Se, exacto, compartió como un video, claro, en la cinta de la gente que estaba presente y que lo colocó en sus redes sociales. Así que, claro, no sé, vamos a ver qué va a suceder luego de esta marcha del día de ayer. Hablemos ahora que en la Oficina de Participación Ciudadana se presentó un anteproyecto de ley para darle muerte civil a todos aquellos funcionarios que de alguna u otra forma se les compruebe que han sido partícipes de algún acto de corrupción. Se debe esperar un plazo de 15 días para tener respuesta de la acogida de este anteproyecto de ley. Vamos a ver. Y esta habla específicamente de las personas condenadas por delito de corrupción. ¿Qué? Estamos, con esto queremos evitar nunca más, la muerte civil quiere evitar que nunca más puedan ser designados, no puedan ser electos por votación popular, ni puedan directamente ni a través de terceros hacer negocios con el Estado. Queremos aislar totalmente a esta gente del dinero de la gente. Eso es lo que se quiere y es lo que se le pide a los diputados que debatan y que incluyan, que sea una ley integral. ¿Qué? Que de verdad aísle a este tipo de corruptos de la cosa pública. Tercer piso. No, pero a ver. En China, ¿tú sabes qué hacen en China con ellos, con los corruptos? Los a fusilan. Ver. Y hay un museo en China que muestra de que los elipos y todos los casos de corrupción, lo que hicieron, la plata y todo. Y este lo fusilamos ayer por corrupto. Los exhiben. Pero mientras aquí exista hay un sistema presidencialista que donde yo como presidente de la República puedo nombrar que me da la gana y ministro que me da la gana y lo que importa, ahí está. Ahí está, es difícil. De una ¿Y tú vez. Crees que en la asamblea van a poner su cuchillo para su propio problema? Claro que no. Claro, oye, por favor. No es algo que va a pasar, pero creo que en algún momento podrán tomar ejemplo de otros países y acoplarlos al nuestro. Hay que cambiar de tema porque estamos preparados, paparazzi, para las... Sí, señor, llegaron ya hasta aquí, rapidito. Sí, las noti, rápida. La necesidad rápida.
Noticia breve, y es que el consorcio Nuevo Colón, encargado del proyecto de destrucción, o debo corregir, renovación urbana, presentó a las autoridades de la provincia y medios de comunicación 12 nuevas bombas que ayudarán a evitar las inundaciones en la ciudad colonense. Explicaron que se brindarán capacitaciones sobre su uso y mantenimiento al MOP. Ahora, solo falta que el ministro Arosemena y su equipo de trabajo asistan y no se anden paviando. Por otro lado, noticieros y programas matutinos hicieron rating conociendo a Dundunzuay. Por Rangulia, nadie preguntó, ya no les interesa. Y con el 2018 evoluciona el Registro Civil de Panamá, implementando una nueva plataforma para la expedición de cédulas, certificados de nacimiento y de función, pero los certificados de soltería, para aquellos que quieren ponerse la soga al cuello, esta semana esos todavía son manual. Así que todavía tienen tiempo de pensarlo muy bien. Y ahora tocará decir y ser marrón, ya que los precios de los productos de limpieza andan por las nubes, señores. Muchos consumidores reclaman al gobierno que regulen también estos productos, ya que hasta el papel higiénico de 90 centavos lo ven carísimo y lo sienten así como que medio raspa. Ay, imagínense ustedes cuánto costará uno suave como el algodón, bien caro. Hasta aquí, paparazzi. Sí, señores, hasta aquí las dos. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta aquí la noticia, breve para compartir con ustedes. Y pasamos ahora a la siguiente entrevista que le realizó Made a Pepe Castillo. Vamos a ver. Mi gente, de Mucha Noche me encuentro con el honorable diputado de la gran provincia o país. República, la República Independiente de Chiriquí. El diputado de dos repúblicas, de Panamá. Chiriquí y de Panamá. Oye, qué importante esto, esto no es cualquier cosa. Don Pepe Castillo dice que tú eres el mandy que préndelo. No, mire, es que había mucha confusión. La verdad que todo es por falta de orientación, información de la gente. El anteproyecto de ley 149 que legaliza la marihuana para uso medicinal en Panamá no tiene que ver nada con enervantes, psicotrópicos ni nada de estas cosas. Es única y exclusivamente medicinal. ¡No! Y en su forma de aceite, en su forma puede ser el día de mañana en cápsula o en spray, pero no tiene ningún efecto que tiene pues la mata original, que es la que tiene los siete poderes del diablo, que lo llama. Pero es, lo único tabú que existe es que, bueno, proviene de la marihuana. Aparte, no tiene nada que ver con fumadero, no tiene que ver nada con humo, así que, pues, mala noticia. Y es nada más medicinal, no recreativa como en otros países. O sea, que en realidad si es usado para lo que es la versión medicinal, si es para enfermedades, ya que está probado que funciona, no tiene ningún efecto secundario. Aquí se han estudiado más que todo dos, que es el THC, tetracannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol, que ese CBD es el que no tiene ningún efecto adictivo, ni psicotrópico, ni enervante, ni de estas cosas. O sea, que los créditos tampoco van a estar ahí por ahí. Nada, el THC sí tiene un poquitito, pero se usa más que todo en pacientes con cáncer de cerebro, como el glioma o glioblastoma. ¿Qué cosa? Que pues es para sedarlo, para tranquilizarlo un poco y que tengan una vida pues, un poco más de llevadera. Pero tiene muchos otros usos, como es para alcohólico premenstrual, que el 75% aproximadamente de las mujeres padecen de cólicos, para el Parkinson, para Alzheimer, para presión intraocular, glaucoma, esclerosis múltiples. Después no me vas a hacer un negociado de que tu fren es el fren que tiene la empresa de distribución de la marihuana medicinal. No, cuenta a la derecha la mandíbula. Ahorita inicialmente nada más la importación de los productos que ya las madres y padres de familia están utilizando con sus pacientitos, nada más. O sea, queda abierta la puerta, no lo voy a negar, para que el día de mañana, si hay una industria que se quiera establecer en nuestro país, pues con todas las regulaciones, con todo el registro sanitario y todo lo que tiene que ver, sería súper controlado y eso a la vez abarataría los costos en nuestro país. O sea, que no podemos también pegarnos a la banda. Claro.
pues está muy bien al final que lo quieran aprobar, si es de forma pues medicinal, así mejor es. Porque hay muchas personas que sufren de diferentes enfermedades, que esto es como lo único que los puede tranquilizar o aliviar así sus es. Dolores, así que hay que ver qué va a pasar con eso. Esta ley. Por ahora vamos con saludos de redes sociales, a ver qué dicen ustedes. Atención, dice Elvis Hilbert, hermosa, elegante, linda, profesional, Laura Hornano. Besos, Elvis. Saludos, dice Diwong. Saludos. Estrella brillante aquí con ustedes en esta fecha tan especial. Laurita, Madre, Nica, Paparazzi, Marquito, Jaramillo y Cach. Sigan así de bello. Bello. Damián dice, me gusta la música del fondo cuando están leyendo la noticia. ¿Cómo se titula? Adrián. Sí, esta plena la hizo Adrián. Azul Radiante, saludos desde Chorrera. De parte de Azul Radiante, me encanta la promo del licenciado Jaramillo y el pequeño... Matías. Metía otro sobrino de ti. Esa era la promo que teníamos rotando el 9 de enero. Pero pues gracias a todos ustedes por escribirnos. Oye, como siempre. Hay que mandarle saludos a la tía Mariela, la reina de Arraiján. Dice un abrazo. Saludos. Tía Mariela, un abrazo a la gente de Arraiján. Dice un voto seguro. Gracias, tía. Gracias. Muy bien. Gracias por disfrutar del programa. A Michila Madrid, que hoy la vi en la asamblea. La vi por allá, estaba con el hijo. ¿No le mandó saludos a la mía? No, le mandó saludos a todos. Ah, ok. Bueno, saludos a Michila también. Gracias por ver el programa. Vamos con el video del día antes de la siguiente pausa comercial. A ver, ¿qué a tenemos ver el video hoy? Del día. Playboy. ¡Yo! Playboy. Fuerte. Y a ganar fútbol. Ay, qué bruto, póngale cero. ¿Qué Playboy? Yo creo que fue la emoción del momento. Ay, ya la... ¿No crees, Paparazzi? Sí, sí, se emocionó y alguien le dijo, ¡ey! ¡Playboy! Lo que... Era Playboy. Esto justo lo estaba comentando Marquito y pues ahí está el video que prueba que fue un pequeño error, pero que... Sí, eso pasa. A cualquiera le puede pasar, pero le pasó a él y quedó filmado. Y ya, no se puede hacer nada. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más de Mucha Noche y se prepara Marquito. Bien, Marquito. Bitch, I came just to kill. Who wanna go first? I had them pushing daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. Mira, tú cómo tienes a la otra solita, papá, así que pasó contigo, hermano. No, loco. yo estaba. No me gustó. Yo estaba. No me gustó. Buenas noches, amigos, amigas que están en casa, este sentadito ahí con esas lagallitas. Frío. Que le adornan los ojitos ya con sueño, pero aguántese un momentito que ya estamos bien. ¿Cómo está esta bella florecita? Una flor verde hoy. Como la hierba hoy. Hola. Un beso, mi amor. Tu jardín de rosas. Wow. Tercer piso, venga, que tienes el tercer piso. Estamos contentos porque llegó Guandico. ¿Cómo que se llama el local de Guandico? Donde hacen comida bastante. La cabina del DJ. Sí, señor, la cabina del DJ nos ha traído comida, hermano. Y hay fucking comida. Les voy a dar a nadie. Sigue poniendo la cuestión de la internacional. Infeliz. Me voy a comer toda mi comida gracias a la cabina del DJ. Gracias. Paparazzi, quiero que sepas que los televidentes no saben de qué estás hablando. ¿Ah? ¿Qué cosa? Vamos acá. Gracias. Pero no le voy a dar a nadie a la cabina del DJ. Nada. Pero bueno, entonces vamos acá. ¿Qué? Vamos acá con una cuestión acá. Sí, vamos por la cabina del DJ. Oye, ¿cómo así que rindiéndole honor a los mártires en su aniversario 54, brother? Ajá. Oye, el amigo Genaro. Ay, Dios. 53. ¿Cuánto? ¿Qué? 53. Tres. Ay, ya. En el guarómetro. ¡Oh! Falta un año más para... Patada ahí a la par con él. Qué horror. Oye, dicen que esa sangre tenía más alcohol que un botiquín de enfermería, brother. Dios, qué buen botiquín, ¿eh? Pero ni el viajecito a China lo salvó al amigo. Hombre, Genaro. Nada. Hay que cuidarse, yo digo, hay que jugar vivo uno. Todo el mundo tiene derecho a tomarse sus copitas, pero tienes que cuidarte un poquito. Oye, te pongas bravo, Saúl, tú tampoco, oye. Es bravo, ahí no quieres contestar a la gente. No, ¿qué pasa? Ahí es donde sale el problema de que ya cuando uno está metido en un lío, entonces uno no quiere que le enreden la cuestión y le estén preguntándola. Oye, pero es mejor dar la cara, más rápido. Es una... observación. Bien. Oye, además, ¿qué? Otro que anda en malos pasos, pero vea que yo cuando dije que alguien andaba en malos pasos. Wow.
Oye, y lo pillaron a este literalmente pillado con las manos en la masa. Ay, Ashley. Eso parece como Ghost, la película. Olviden lo que dije. Botaste la cédula. Sí, claro. Wow. Con las manos en la masa es al super asesor de seguridad Alejandro Melo. Oh. Y los tongos no quieren soltar prenda. Buena prenda. Oye, ya, japonés. Ah. Nada más que está en el Senan guardado, ¿no? Ah. Ay, guardadito. Uh-huh. Pero bueno, de cuentos buenos. Coche, brother. Señor, a lo profundo. Pero quita la foto, oye. No, yo no estoy haciendo nada. ¿No vas a lo profundo? No. Bueno, guardico. Mentira, 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 mentira. A lo profundo. Dígale que no es insomnio. No puedo dormir. No me gustó. Pero bueno, de cuentos buenos. No hay repetición. Ya, seguimos. Okay. Ya. Si fueras Jaramillo, así lo repite. Ya. Claro. Sé que pague. Oye, lo que dicen en los States, allá in the North, USA. Oye, están investigando a los dos asesores gringos del ex lentísimo. Y parece que ambos estuvieron en... ¿Adivinen dónde estuvieron estos dos señores? En la planilla de Cancillería por long, long, long time. ¿Cómo así? A ver, ¿qué tuitea ahora Chabelita? Nada. ¿O quieres que muera? ¿Ah? Bueno. Oye, y ahora que el contralor... Acabamos acá. Ajá. Ahora que el contralor quiere revisar la planilla de la asamblea. Ay, Dios. Revisar. Hay uno que otro embotellado ahí. Muchos. ¡Ay, el gato! Yo creo que así también. Ashley, hiciste reír a paparazzi. Que los pongan a subir y bajar escaleras. Bien. Sobre todo un par de convencionales que se alistan para el 21. Oh. Señor. Ustedes entendieron perfectamente lo que está diciendo acá este cabeza de dedo. Sí, señor. Vamos acá. Bello. Oye, una pregunta, compañeros. ¿Qué? Acá y en casa. ¿Qué pasó? ¿Quiénes serán los dos ministros que dicen que... ¿Eso qué es? Los dos. Ya la vida, dos malísimo. Dientes de ajo. Los dos. Los dos. Dos. Oye, dos. Pero espérate un momento. ¡Qué bárbaro! Oye, los dos ministros que quieren ir, dice que quieren ir para adelante desde ya para parar si sí, los dos. Señor. Ya. Oye, dice uno. Ajá. Que tienen por qué saberlo. Y que averigüe por qué en la marcha no se mencionó el nombre de Freddy Humber. Ah. Oh, caray, no hay malo, duda, no hay la más leve duda. Ahí estaba amanecido. Además, ¿qué? ¿Por qué los ministros amanecen hoy? Ajá. Con eso disque apoyando, ¿no? Y unidad. Aplaudiendo. El que no brinca es ladrón. El que no brinca es ladrón. Bueno, bien. Apoyando y aplaudiendo la marcha de ayer. Señores, señores, vamos. Acá hay puro zorro viejo. Y allá los panameños, ya los panameños, no, nadie es ignorante. Así que para mareos, los embarazos nada más. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ave María! ¡Pobre del Bianca! ¡Del verbo! ¡Pobre Bianca! ¿Bianca? ¡Mi mamá! ¿Esa es foto de tu mamá? Oye, era un sarcasmo. Tú no respetas a tu madre. Te vas a ir al infierno. Laura, respeta a tu mamá. ¿Y yo por qué la estoy respetando? En todo caso, es mi mamá. Sí. ¿Pero por qué te paras? No paras de reírte. Respeta. No paras de reírte. Ahí sí dices, Adrián. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, que se abrió el saco. Tómalo. Vas a ver a la salida. Oye, una acá, miren, chequen esto. En lo que anda Girón. El ex del CSS, Caja de Seguro Social. Bien. ¿Del el qué? Video, hay un video, hay un video, hay un video.
está bien, todos los almacenes vacíos, sí. No hay mucha gente, claro. Todo chévere, ajá. Interesante, sí. ¿Ve? Qué rico. Ay, qué chévere. Vamos a hacer shopping y entretenernos en calma. Claro. Allá los que trabajan, que les vaya bien. ¡Ay, Dios! Ay, Dios mío. Yo sé que. Dios mío, de verdad. Yo sé que este programa está cargadísimo en cosas. Yanni, pero perdóname. ¿Cómo nos entretenemos nosotros? Pues? Tenemos que trabajar. Se entretiene haciendo shopping. Los almacenes están vacíos. Vámonos de shopping. Allá los que trabajan, Marquito. Con el celular. Son las 10 y 36 minutos. Marquito ya escaldado en el programa. Te váyate pelado para allá. Allá está Laura, que le duelen los glúteos. Está sentada ahí. Que trae paparazzi. Que jamás va a estar sentado toda la noche ahí. Y nosotros nos vamos de shopping. Yo lo que voy a hacer es que ponme $1 paparazzi y te voy a comprarme una soja. Y vamos a ver si me aumentan el salario de tanto bailar aquí. Mira, es una bailadita, una vez. Un besito. Si eres el salario. Muchas noches está sensacional. Me voy de shopping a comprar unos millos. Que se vaya de shopping, pero que nos traiga algo, oígame. Y ahora les comparto lo siguiente, y es de los amigos de Jaglom, porque es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Jaglom desde 1930 con productos que contienen un pH neutro para uso diario, dermatológicamente probados y con fragancias frescas para toda la familia. Jaglom, excelencia italiana al alcance de tus manos. Y ahora les comparto esto, y es que en La Chorrera, convencionales, miembros del Comité Político y Director Nacional de Cambio Democrático reafirmaron su compromiso con la candidatura de Ricardo Martinelli a la presidencia de Cambio Democrático. La reunión contó con el respaldo de Ricardo Francolini y también Gerald Cumberbatch, y fue liderizada por Marta Martinelli, quien hizo un llamado a los convencionales. Y la verdad que ha sido un éxito. Cada día se suman más personas a este proyecto político que se llama Ricardo Martinelli. Se ha ganado el corazón de la gente. La gente quiere que el loco regrese. La gente confía en él. Ricardo Martinelli les manda muchos cariños, muchos abrazos. Que se acuerden que él siempre lo que prometió lo cumplió, y así va a seguir siendo. Él pronto va a regresar a Panamá y nos va a acompañar en todos estos recorridos. Sí, hemos recibido mucho apoyo en todos los lugares donde vamos. La gente está agradecida con Ricardo Martínez. No quieren 5 años más de esto mismo, y están tan claritos que con el otro grupo que está pegado al gobierno van a ser 5 años de esto más. Así es. No paramos. Aquí estamos en Chorrera, invitados por el señor Cesarín y el señor Frías, tocando puertas, tomando base con todos los convencionales, y vamos a ganar. El 21 de enero vamos a demostrarle al país que gana la lealtad sobre la traición. Mira esto, es un partido unido, somos 350 mil miembros, y la semilla de Ricardo Martinelli está en todos los corazones de los cambios democráticos. Vamos a ganar el 21 de enero. Bueno, ya se aproxima esa fecha del 21 de enero y muchas cosas pueden pasar. Paparazzi. Dime. Nos preparamos para el segmento más gustado de la televisión panameña. What's up, Pia? Señores, señores, 60-00-42-36, la línea en 60-00-42-36 para que... Amo mi segmento. Sí, para que usted, sí, para que usted le diga a esos funcionarios que no trabaja, que no hace nada absolutamente, que se la pasa rascándosela. Espalda. ¿Ah? Espalda. Sí, se está rascando la espalda. ¿Qué tú estabas pensando? Ajá. Rascándose la espalda. Sí, señor, no hace nada. Vas a vivir trazándose los lápiz, las plumas y los ganchos de que para guardar para lo que vienen los pelados de la escuela. Por favor. Así que ese es el 004236. ¡Denúncielo! Y adivina qué, esto es lo último. Sigue de vacaciones el director. Seguimos. Trabajo excepcional. Seguimos. Único. Merece aumento. Seguimos de vacaciones y eso.
Gracias, mi amor. Tú eres lo máximo. Vamos con la primera denuncia del Cochopión. Vamos a ver qué es lo que nos dice la primera. Buenas tardes, señores de Mucha Noche. En el sector de Plaza Los Pinos, del cruce de Las Mañanitas, está un lavadero de baños móviles. Esto es horroroso sin H, para que sepa, porque es más malo que con H. El mal olor cuando los están lavando, y necesitamos que el Ministerio de Salud se haga así, porque se haga presente. Las cisternas vienen a depositar todas las... Oye, se dañó la H ahí en ese celular, oye. Todas las S y recogen, es urgente la presencia. La presencia también. Ay, es que ahí... Ay, hombre. Oye, eso ya después de ciertos días, el olor es peor y es más potente, peligroso. Bueno, ahí están nuestras primeras denuncias que llegan al WhatsAppea. Vamos a ver la siguiente. Dicen la siguiente. El Ministerio de Salud utiliza esta casa en reparto Chanis, calle R, Parque Lefebvre, no se sabe para qué es. ¿Foto? Ahí van a echar un sueñito. ¿Será? Sí. Ahí duerme el chofer. Ay, pásate ahí. O sea, la gente piensa que lo utilizan porque está el carro. ¿Será que habrán visto algo más? Sí. Buena pregunta, pero no sé, en algún momento sabremos para qué. ¿Cuál es la función de esta casa? Vamos con la última denuncia de nuestro WhatsApp. La última. Esto es en Cabuya, Tocumen. Problema de basura, me imagino. Esto ya tiene como 3 días, está así, mira, en Cabuya. Vean eso. Se le da. No puede ser, esto hasta cuándo, señora, hasta cuándo. Esto ya tiene como 3 días, está así, mira, en Cabuya. El amigo de Nilka, el señor Iglesia, ese es su nuevo bifi. Ellos han creado un vínculo de amistad. Le hacemos el llamado a usted y a su cuadrilla, por favor, que vayan a reparar esto. Es como la segunda denuncia que tenemos este año, también de los hidrantes que están bota esa agua. Esa una tubería que está ahí en el puente. Y también Tocumen tiene un problema, no sé, el director de la autoridad de aseo. Oye, vayan a recoger la basura, oye. Pero dicen que están trabajando. Pero dice que eso está ya lleno de basura. Mañana te voy a traer una foto en WhatsApp que me mandaron de Chitré. Ok. Una vaca en soltura en plena pista de aterrizaje del aeropuerto Valderrama. Parece un potrero, pura vaca, y de noche que no se ve. Ahí va a quedar estrellándose un avión por culpa de la vaca. Eso es algo peligroso. Pero bueno, estas fueron las denuncias de nuestro WhatsApp. Gracias por siempre enviar la suya. Y recuerda que puede hacerlo el siguiente número con foto o video. Sí, señor, el WhatsApp es 60004236 para que ponga su denuncia, tómele video, tómele foto. No vale la pena si no toma foto. Nada, póngale su videito, póngale su cuento al 60004236 y después de las 11 de la noche, ya lo saben. Hoy no le voy a contestar a nadie, me declaro en huelga y apago mi teléfono. Gracias, Adrián. Su llamada será transferida al buzón. Yo me gasté el minuto, lo único que me quedaba. Bueno, ahí está, para que puedas dejar tu llamada en el buzón. Okay. Luego de el segmento, Dios mío, que por favor así no me lo voy a sacar. ¿Cómo? Porque tú cuando... Oye. Te escucho, Adrián. Oye. ¡Ey! ¡A lo profundo! Ay. Yo sé que no va a pasar, mi amor. Yo sé que tú me quieres y los Zetaman son mejor. Vamos a ver la entrevista que le hizo el señor paparazzi a Miguel Harvey. Mi brother, Fano, lo que está pasando en Chiriquí. Préstame la atención a esto. Señores, estamos en Cuéntamelo con el orgullo de la provincia chiricana, el diputado Miguel Fano. ¿Cómo está, Fano? Muchas gracias, paparazzi. Un saludo. Es el look de gallo y todo. Problemas de inseguridad. ¿Cómo la está pasando la provincia chiricana? ¡En todo lo que tiene! ¡No! Nos sentimos sumamente preocupados. Jamás en la historia en la provincia había habido tanto miedo e inseguridad. Imagínate que en la misma casa el gobernador se meten. En la casa de la autoridad de la provincia, ¿qué se puede esperar? ¡Cosa más grande! Barrio Seguro no ha resultado en nuestra provincia y nos sentimos preocupados porque el número de policías no aumenta. Imagínate que quemaron el cuartel de David. ¿Qué se puede esperar? ¿Quemaron el cuartel de David? ¡Qué locura, loco! Están robando en los campos, están robándolo a los ganaderos, le están robando a los productores, están robando en toda la provincia. Y no hay una investigación. En verdad, estamos mal. No se le está dando la herramienta suficiente a la DIJ para darle seguimiento a todas estas pandillas que han llegado. Muchos son de afuera, hasta secuestros que se han intentado hacer en nuestra provincia. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? La situación está tan difícil. Roban en la casa al gobernador, queman el cuartel de la policía, viene la Feria de David. O sea, que está todo el mundo, llega a las cabalgatas, la ciudad se prende. Con esta inseguridad sufre el empresario.
Bueno, se inicia el jueves con la Feria Boquete. Ajá. Después viene la de Bugaba, que es famosa, y después la de David. Le hacemos un llamado al ministro, al jefe de la policía, al comisionado en la provincia, de que los chiricanos queremos vivir más tranquilos, más seguros. Hay mucho miedo en los barrios. Es verdad. ¿Cómo está el Molineda? ¿Cómo está el gallo? Bueno, el gallo está cantando. Vamos a hacer un plan y una propuesta. Y el partido que presente esa propuesta, muy parecida, porque ya sabemos todos los problemas que hay en nuestra república, a ese es el que le vamos a dar el respaldo. Esto se pone bueno. Bueno, habló el gallo Fanovich de este David. La cosa está fea, David, así que vamos contigo. Ya ningún lugar es seguro, paparazzi. No, dice que la situación está fuerte ahí en David. Bueno, a tener mucho cuidado, a estar muy pendiente por donde usted esté, los áreas a su alrededor. Ande, ojo al Cristo, como diríamos en buen panameño. Ah. Y les comparto que este domingo más de 80 convencionales de Cambio Democrático se reunieron con Ricardo Francolini y Marta Linares de Martinelli en La Chorrera, Arraiján y Nuevo Chorrillo en busca de los votos para las próximas elecciones internas de este partido para la escogencia de la nueva junta directiva de este ejecutivo. Ambos dirigentes políticos hicieron un llamado a las bases para mantener la lealtad a Ricardo Martinelli. Veamos. Excelente, la mejor reunión que hemos tenido. Habemos aquí como 80 convencionales, todos han demostrado el cariño y aprecio que tienen a Ricardo Martinelli. Y una vez más lo repito, el 21 de enero vamos a demostrar al país que gana la lealtad sobre la traición. No hay forma que perdamos y Ricardo Martinelli va a seguir siendo el presidente de nuestro partido. Así es que los convencionales no se dejen engañar por una persona que es nueva en el partido, que no lo fundó, que no tiene liderazgo, que no tiene un porcentaje de oposición alto para ganar unas elecciones de 2019, que quiere tomarse esta junta directiva. ¿Sí? Está fuerte la cosa, paparazzi. Pero le voy a decir algo. Este domingo vamos a estar hablando del tema con un invitado especial. No se lo pierdan este domingo. Bueno. Si quieren enterarse quién es el invitado y un poquito más del tema, estén pendientes a este domingo. Saludos de redes sociales, @muchanochenex. A ver. Hombre, saludos a la señora Cheva, al señor Carlos en sintonía. Hombre, la señora Cheva. Bello, paparazzi. Me lo conocí bello. Allá. Saludos, un abrazo. Qué cuerpo. Oye. Saludos, mi gente, por aquí retornando, deseándoles éxito a todo el crew. Saludos, Nina. Saludos. Brenda, como toda la noche en sintonía de Agua Dulce. Saludos a mi hija Abril. Saludos a la bella Laura. Saludos. Dice, saludos, chicos, de Mucha Noche, Lorita, Marquito, Paparazzi. Y es... ¿Y es qué? ¿Español? No sé. Bien, Eliezer Hidalgo. Muy buen programa. Saludos a todo el elenco. Felicidades. Saludos de la F. ¡Esa! Cristian Batista dice, gracias por alegrar mi noche. Son el mejor equipo. Bendiciones y éxito de parte de la familia Batista. ¿Estás? Bueno, pero dice Batista. Está. Freddy Villarreal, saludos para el amor de mi vida. Hombre, este pelón tiene un problema. Saludos, Freddy. Para el amor de mi vida, Laura. Estás linda en el programa. Nada más en el programa. Hasta la guacha. De menos estoy fea. Sí. Tony Barraza, mi brother. Saludos a la gente de Agua Dulce. El único programa en vivo. Excelente, hombre. ¿Cómo va a cogerle la juvenil? Antonio, gracias por escribirnos como todas las noches a todos ustedes. Saludos de feliz cumpleaños para Kathleen Giselle, que escribió por ahí que la felicitara. Un besote. Oye, y que sean muchísimos años cumpleaños más. También al señor José del CID, la gente del diputado San Miguel Sainz también que nos están viendo, y a Alexis Cano, a toda la gente allá en Chiriquí que están en sintonía. Saludos, con esto nos vamos a nuestra última pausa comercial. Quédese con nosotros, ya venimos, quédense, ya venimos. Me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino, no puede. Fima Ladies, up there. Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda. Agáchate un poquito y sacude esa nalga. De vuelta con más de Mucha Noche, ya en la recta final. Y hablemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incitó a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y extenderles los mismos derechos que se otorgan a las parejas heterosexuales. Dalia Martínez, vocera del movimiento Salvemos la Familia, sostuvo que esta posición no es vinculante sobre Panamá. A ver.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y extenderles los mismos derechos que se otorgan a las parejas heterosexuales. ¿Qué? La posición surge ante una consulta de Costa Rica. Sí, ¿y qué? Según la Corte Interamericana, la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención de Derechos Humanos. Y Dalia Martínez, vocera del movimiento Salvemos la Familia, sostuvo que esta posición no es vinculante sobre Panamá, tomando en cuenta lo que señala nuestra Carta Magna. Es que ningún organismo internacional, ninguna resolución que ellos emitan, ni una opinión que den respecto a determinados temas, está por encima de la constitución política, en nuestro caso, de la República de Panamá, y tampoco están por encima de las leyes que rigen en la República de Panamá. Así que la opinión que ellos han emitido tiene que estar sujeta a las leyes internas, pero reitero, sobre todo al contenido constitucional. Por lo tanto, nuestra constitución es clara en que en nuestro país el matrimonio es entre personas de distintos sexos y la ley así lo respalda. Es verdad. Sin embargo, para quienes están a favor del matrimonio igualitario, como Iván Chanis de la Alianza Pro Igualdad, la postura de la Corte Interamericana es interesante y sí es vinculante para nuestro país. Eso es mentira. Es totalmente vinculante porque Panamá forma parte del sistema interamericano. También ha dado la competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte actúa bajo dos maneras: uno, a través de los casos, y dos, a través de las opiniones consultivas. La opinión consultiva está dirigida a todos los Estados miembros de la OEA. Es de conocimiento de todos ya, es público. Por ende, Panamá debe adecuar su normativa nacional al estándar interamericano, al tratado internacional, en este caso, a la aplicación o interpretación de la Convención Americana. No. ¡Fuera! En su opinión consultiva, la Corte Interamericana señala que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, en conformidad con lo establecido en los artículos 11, 2 y 17 de la Convención Americana. También señala que es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 y 228. En Panamá, la mayoría de los habitantes hemos dicho no al matrimonio igualitario. No, no y no. Aquí ya queda claro y entendido que la gran mayoría del pueblo panameño no lo ha permitido y no lo va a permitir tampoco, porque sabemos claramente que hay que preservar ese concepto de lo que es la familia natural, que surge de la unión entre un hombre, alguien con sexo masculino, y entre una mujer, una persona con sexo femenino. La Convención Americana protege a todas las formas de familia, no solo a una única forma, por ende extiende la protección a las parejas del mismo sexo y al derecho de ellos al matrimonio. Eso es muy específico. ¿Qué? También habla de la dignidad humana y recuerda que parte de lo que quiere la Convención es la igualdad de todas las personas. ¡Eso es mentira! Y yo creo que eso es muy importante porque el matrimonio es un elemento de muchos que la sociedad debe evolucionar y debe cambiar para aceptar la diversidad dentro de ella, generar la paz social. En Panamá, la Corte Suprema de Justicia debe resolver un recurso de inconstitucionalidad para que se reconozca el matrimonio entre parejas de un mismo sexo. Ya la fase de alegatos a favor y en contra concluyó. Se espera que el Pleno de la Corte Suprema emita una posición al respecto. Bueno, es un tema que desata pasiones, que crea mucha controversia. Chuleta, Laura, pero es que esta una cuestión tan chica. Mira, no le llamen matrimonio, pónganle unión. Porque tú, es cuestión legal que tú quieres, de repente tú quieres con su pareja del mismo sexo poner las cosas en orden porque tienes bienes o algo. Eso es unión. ¿Me entiendes? Hay nadie habla de tratar de poner orden en la discriminación, porque la comunidad gay, homosexual o los nombres que tengo que aprender que quieran que se llamen, hey, a veces sufren de bullying, discriminación, todo eso hay que eliminarlo. No es que a veces lo sufren. Siempre se lo sufren. Eso sí hay que eliminarlo. Creo que el problema es la palabra matrimonio, quizás lo que causa conflicto, pero quieran o no, al final, si ellos deciden formarse como una familia sin haberse casado, van a formarlo. Entonces simplemente pues es respetar la decisión que quiera tener. Claro, pero es que la palabra matrimonio es lo que ocasiona conflicto. Es ahí donde. Quiero a Beteta aquí. Eres el experto en hablar todos estos temas. Ya lo hemos tenido. Y a Idalia también, de repente. Sí, para poder tocar todos estos temas. Oye, ¿no estaría bueno un programa traer a Beteta y a Idalia?
debería sí traer eso a puntos diferentes y sería, pues bueno, vamos con Calderón, ayúdame, que tú sí puedes a ver qué preparó Nil Cabo. Vamos a ver, y el foco. Bueno, mi gente, me encuentro en la vía principal del Ingenio. Ay, eso es horrible. Díganme si ustedes creen que esté justo que Ramón Arroz se viene empezando el año, me tenga esta calle así. ¡Qué mal! ¡Besua! ¿Cómo así? ¡Besua! ¡Oye, oye! ¡Mira eso! ¡Suave, hermano! ¡Mira eso! ¡Este hueco tan profundo! ¡Hombre! No tengo nada para meter. ¿Qué? No tengo nada para meter. Antes medía y todo, loco. Ya no tengo nada para medir. Mira ese ahí, este está hondito. Pon hasta acuático, no ha ni llovido, porque no he visto agua todavía. ¡Oh, de verdad! A mi derecha. A mi derecha hay un auto y taller. Bueno, pues esa calle que está ahí también está llena de hueco. ¿En serio? Ahí no van en el coro, oye. Déjalo. Hágalo. Apaga y prende el hueco acuático. Préndelo, apágalo. Préndelo, apágalo. Igual, quema el foco, oye. Pasa. Préndelo, prende, ya dañó el switch. Para empezar el año, Ramón Arosemena, mira lo que tú me estás dando. Tú estás fuera de orden. Es verdad. La calle principal del Ingenio, tan feo estos huequitos que está aquí. No tengo más nada que decirte. Apágalo. ¡Ay, a la vida! Apágalo. Porque hay otro foco que ya quemó el segundo que quema. Bárbaro, oye. Préndelo. Préndelo. No prende, no prende. Ya el foco estaba quemado. Otro foco. Bueno, mi gente, ya usted sabe, mi Instagram es Nilka Rico Todo. Llévatela. Me tiene bien triste. Le acabo de decir a paparazzi que ese relajo de prendo la págalo es lo más chistoso que le hice en todo el programa, mi amor. Pues no te sientas. Yo te mando un beso. Sin embargo, Nilka, mano derecha y mano izquierda. Vamos con la cinta. ¿Qué pasa? Vamos con la cintita. Un besote para ella y también para su hija que deben estar disfrutando el programa. Estamos casi finalizando y vamos con la caricatura de Rack para hoy. Sí, los insultos fueron lo de menos. Lo que lo tiene hecho una furia es que lo despertaran tan temprano. Sí, porque estuvo convocada a las 9 y puntualito la gente llegó a la marcha y la bulla estaba en su punto. Eran 10.000 personas, así que no era para menos. Portadas de periódicos, a ver qué encuentra usted el día de mañana desde muy temprano para que se mantenga informado. Este es del Panamá América. Gabinete amenaza a los que protestan contra Varela. Lo estábamos hablando el día de hoy. Gobierno recularía. Vamos a enterarnos mañana de qué se trata esta noche. Y marcha sorprende, esta marcha del 9 de enero ha desatado muchos comentarios. A ver la siguiente portada que compartimos también con ustedes para que no se la pierdan de El Día a Día. No soy un negro cualquiera. A ex Calle 7, Vladdy Foster, le dicen desde negro y mono hasta prostituto. Dios. La gente es terrible. Él aclara que es un negro fino. Oh, sí. Bueno. Katie Drenan, desliz con estrella, que habrá pasado? Y sanción en Pepa Food, castigo de los chicos de la sub-21 no aplican en otras ligas. Para mañana pues, se puede enterar de las notas completas. Ya lo saben, oye, desde muy temprano pueden encontrar cualquiera de estos periódicos y mantenerse informados. Les comparto que mañana es día sin pantalones en el metro. Tengan mucho cuidado con eso. Dios. Día de saltar en un charco y salpicar a todos sus amigos. Si no encuentra charco, busque algún hueco. Vaya como el Ingenio. Ahí en el Ingenio encuentra para que brinque. Día de aprender tu nombre en clave morse. Mira más bien. Así que no se vayan a perder todos estos días para mañana. Sin más, nos vemos paparazzi mañana jueves con un programa más de Mucha Noche. Los quiero. Chao. A nombre de todo el equipo de producción, de edición, de todo. Que pasen buenas noches. Ya, bueno, hasta mañana. Chao. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas.